Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué bueno que viniste justo. Me agarraste tomando un mate y empezando a armar el pinito de Navidad. ¿Me vas a ayudar entonces? Qué alegría, porque estaba ahí en la duda de qué adornos usar, qué colores. Sí, sí se me hizo un poco tarde, ya lo sé. Pero bueno, entre el trabajo, las obligaciones, no pude hacerlo antes. Pero bueno, dije, ya está, mejor tarde que nunca. Así que prefiero hacerlo ahora y tenerlo ya disponible para el 24 para que Papá Noel tenga dónde dejar los regalitos, ¿cierto? ¿Querés uno? ¿Dulce o amargo? Yo estoy cebando amargo, ¿está bien? Ah, bueno, buenísimo. Tengo también para convidarte unos mantecoles. Mira, tengo uno para cada uno. Ahí te convido, sí. Pasa que lo estoy recién empezando y está un poco caliente. ¿Vas a querer mantecón entonces? Lo compré por Cibanías. ¿Sí? Son dos, así que, bueno. Tu última te lo dejo ahí también al lado del mate y lo comemos en un ratito. Bien. Bueno, yo ya empecé a abrir el arbolito. Y lo que hice fue separar los adornos que tengo en colores para que juntos decidamos qué podíamos hacer. No me acuerdo muy bien cuál fue el color que usé el año pasado, así que yo creo que cualquier diseño que hagamos ahora va a estar bien, ¿cierto? Sí, también puse las lucecitas abajo. La idea es que pongamos el pesebre acá. Pero bueno, ya vemos cómo queda mejor a medida que lo vayamos haciendo. ¿Ya armaste el tuyo? Sí. ¿Y es grande o chiquito? Ajá. Yo tengo uno más grande también, pero bueno, por cuestión de tiempo, decidí armar el chiquitito. Pero también que va a quedar más bonito. Me gusta ir variando. Bueno, voy a mostrarte igual. Primero que nada, vamos a poner lo que va debajo. Este me gusta ponerlo siempre primero porque después, cuando ponga las pelotitas, para que no moleste. Tengo este, creo que es el único que hay de este tipo. A ver, voy a fijar en la bolsita. Bueno, acá hay uno más chiquito también. Sí, tenemos estos dos. Bueno, lo que suelo hacer yo es usar el chiquitito para la parte de arriba. Espero que alcance. Tengo otros, pero eran distintos. Y bueno, querían que combinaran con el color principalmente, que son parecidos estos dos. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Bien? Me alegro. ¿Fuiste a trabajar? Ah. Y yo también.
estuve trabajando la tarde y bueno, ahora llegué a casa y no quedó otra que ponerme a armar el pinito. Pero me gusta en realidad porque el espíritu navideño es algo que por lo menos en mi casa se mantiene la tradición. Y no sé, es algo que lo siento muy, muy propio de mi hogar. Me gusta mucho. Ya saben que van a comer para el 24. Ajá. Y sí. Qué rico. Ahí quedó. Bueno, ha quedado más o menos. Me gusta. Le pondría más, pero son distintos, así que lo voy a dejar así. Ya vamos a seguir hablando de la comida, pero primero que nada quiero mostrarte las opciones de colores que tengo para los adornitos, las pelotitas. Estoy en una duda tremenda porque ya vas a ver que tengo diferentes gamas. Pero me voy a tomar el mate porque si no se va a enfriar. Te estaba contando que nosotros estamos viendo que vamos a hacer de comer también. Bueno, sí, por lo menos acá en Argentina hace mucho calor para las fiestas. Así que lo más probable es que armemos una mesa grande en el patio, como siempre. Que armemos una mesa bien grande en el patio, en el jardín. Tenemos unas luces también de colores para colgar, para que se ilumine. Y bueno, comer, festejar, hasta que se hagan las 12 y brindemos y venga Papá Noel. Por eso es indispensable que tenga mi pinito armado. Así deja los regalitos abajo del pino. Yo no sé si en tu país es igual. Contame cómo es en tu país. Me gustaría saber cuáles son sus tradiciones. Te muestro. Tengo. Voy a sacar y te voy a mostrar las opciones que tengo y después vamos a elegir y saco todas. Así que voy a dejar por acá las verdes. Me gustan bastante igual. Tengo las doradas, que las voy a dejar por acá también. Tengo las plateadas. Combinan bastante entre sí, pero tengo sino una segunda opción que también es muy buena, ya vas a ver, porque en esta otra bolsa tengo, mira, rosadas claritas. Y tengo también otro tono de rosada. Entonces, lo que yo había pensado era o usar estas tres, por ejemplo, o usar las dos rosadas con las doradas y las plateadas. Y tiene una tercera opción, que puede ser, es que usemos todas.
un vinito súper colorido. ¿Qué decís? Y sí. Yo no me puedo decidir. Me parece que voy a empezar colgando las que van seguro, que van a ser las doradas y las plateadas, y ahí veo si le agrego o las verdes y las rojas o las rosadas. ¿Crees que hagamos eso? Dale. Voy a empezar entonces con las doraditas. Las plateadas en realidad son las plateadas. Bueno, te estaba contando que por lo menos acá donde vivimos hace mucho calor, entonces vamos a poner la mesa afuera, el jardín con luces, va a venir la familia como hacemos siempre, y bueno, yo creo que vamos a comer como siempre algo fresco, porque como hace calor no podemos comer cosas muy calientes, así que probablemente pollo al escabeche, torre de panqueques, vitel toné. Estábamos viendo si hacíamos lengua a la vinagreta. Probablemente traigan también matambre arrollado. Matambrito. Y como plato fuerte estamos viendo, porque las opciones eran hacer asado. Pero tal vez no asado, asado, sino hacer un lechón, por ejemplo, a la parrilla. Un chivo. O hacer matambre a la pizza también en la parrilla. Es bastante navideña. Helado. Casi siempre pedimos helado, pero me gustaría hacer algún turrón alemán o una ensalada de frutas, que son como los platos bien típicos de acá. Sí. ¿En tu casa qué van a hacer? ¿Pero se juntan también a comer o pasan la Navidad en casa solos? Ajá. Viste que las tradiciones van cambiando según el lugar. A mí realmente me gustaría que comenten cómo pasan ustedes las fiestas. Si se juntan, si no, qué suelen comer. Claro. Y sí. La verdad que cada país tiene sus costumbres. Y bueno, acá probablemente terminemos de cenar y una vez que cenamos comemos el postre. Como te conté, probablemente helado, pero siempre, siempre está el tío o la tía que trae una ensalada de frutas o algún cheesecake. Sí. Y bueno, y después de eso, el brindis a las 12, que mágicamente coincide con los fuegos artificiales. Con la llegada de Papá Noel, ¿o no? ¿Vos le decís Papá Noel también? Porque se le dice de distintas maneras según el país, ¿o no? Sí. Ah, claro. Bueno, para, vamos a hacer una pausa. Yo creo que voy a ir por las rosadas. El rosado es mi perdición, me encanta. Y aparte, me parece que el año pasado puse las otras, así que sí, voy a ir por las rosadas. Total, lo estoy armando yo, es mi pinito. Sí, aparte me gusta la textura, viste que es distinta. Sí, son re
súper bonita. Me encanta. Tendría que irme de aquel lado para poner las otras. No se van a ver si no. Claro. Bueno, estábamos hablando de las tradiciones. Que después de 12 llega Papá Noel y mágicamente coincide con los fuegos artificiales. Entonces siempre nos vamos a tirar fuegos artificiales. Y cuando volvemos, están todos los regalos de Papá Noel abajo del pino. ¿En tu casa también es así? Igual tengo que admitir que ha cambiado un poco porque últimamente ya no dejan tirar fuegos artificiales, lo cual me parece muy bien porque los animalitos sufren mucho el ruido. Entonces estamos pasando navidades más silenciosas. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, siempre encontramos algo que hacer mientras llega Papá Noel. No lo vamos a poner nervioso tampoco, así que le damos su espacio para que venga. Y después de que abrimos todos los regalos, nos ponemos a comer las cosas dulces. Como el mantecol que te convidé recién. Pero también tenemos garrapiñadas, pan dulce, no sé, almendras, maní bañado en chocolate. ¿Qué más? Pasas bañadas en chocolate. Esas me encantan, son ricas. Turrón, como el turrón español también. Voy a buscar más pelotitas. El turrón español igual, acá por lo menos, nosotros los consumimos solamente para las fiestas. Que ya sería como una diferencia con Europa, España, bueno, lo comen bastante seguido. Nosotros somos más de comerlo únicamente en las fiestas, para Navidad y Año Nuevo. ¿Ya tienen pensado qué van a hacer al día siguiente, el 25? Ajá. Claro. Y sí. Bueno, acá también el 25 solemos reunirnos. El día de Navidad, propiamente dicho. Nos reunimos siempre en familia también. Y aprovechamos que hace mucho calor y nos metemos a la pileta. O vamos a un camping, a estar al aire libre. Yo creo que eso es bastante común en todas las casas, que siempre hacemos algo al aire libre, porque si no es insoportable, hacen 35 grados. Hoy por lo menos hicieron 35 grados. Y tanta gente encerrada, ¿no? Siempre se sale, los niños juegan, juegan con los regalos que recibieron. Y se come, se come, se come. Sanguchitos de miga, lo que quedó de la noche anterior, vita el toné. Asado de nuevo, somos bastante clásicos, ¿no? Pero yo sé que no todos los países es así, siempre. Cada país tiene su tradición. Contame un poco de la tuya, me encanta saber. Me encanta. Yo la verdad que no sé muchas tradiciones de Navidad puntualmente. He tenido la suerte de pasarla en otros lugares, pero
En general es así, en familia, tranquilo, comiendo. Sé, por ejemplo, que en muchos países no se juntan, sino que directamente se van a dormir y en la mañana siguiente se despiertan con el arbolito lleno de regalos y se juntan después. Pero no sé si es muy latino esa tradición. Va quedando bonito, ¿cierto? Me quedan un par de cosas que ya te voy a mostrar, pero vamos a hacer un descansito. Algo muy importante. Yo, en realidad, me faltan las luces, pero no se las voy a poner todavía porque se enreda mucho. Se las voy a poner cuando lo tenga ya terminado. Quisiera que me ayudes a elegir la estrella que vamos a poner arriba, porque tengo varias. Voy a mostrar la primera que particularmente a mí es la que más me gusta. Es súper simple, una estrella común. Creo que va a ir bien igual con este pino chiquito, que aparte hemos usado también pelotitas doradas, entonces van a combinar bastante bien. Pero mira, tengo esta y si no, bonita también, me gusta mucho. Pero me da la sensación de que va a quedar muy grande con el pino chiquito. Porque esta suelo ponerla en el pino grande que llega hasta el piso. Entonces se ve la estrella arriba. Súper bonita, pero no sé si va a quedar muy bien ahora. Se ve un poco desproporcionada. Y si no tengo la punta tradicional que yo. No creo que la use, pero te la voy a mostrar. Me pasa lo mismo, la veo como muy grande. Usar esta. Déjame que acomode acá. A ver. Porque te digo que es todo un arte lograr que quede bien puesta. Voy a usar esta. No sé si la vas a alcanzar a ver, pero yo voy a tratar de colocarla. Para ser honesta, wow, quedó. Ya te voy a mostrar cómo queda, no te preocupes. Te voy a mostrar bien. Esta la voy a guardar. A mostrarte una sola cosa y yo creo que vamos a estar casi que terminando. Es el pesebre. También estaba en duda sobre qué pesebre utilizar porque tengo varios,
pero el que uso siempre suelo usarlo en el pino grande, porque son todas las figuras de cerámica por separado y la verdad que ocupan bastante espacio. Es muy bonito, pero creo yo que es para el pino grande. Así que conseguí este, mira, es muy bonito. Bueno, contame, de verdad, contame qué van a hacer ustedes el 24, el 25. Avísame si querés que nos juntemos también a festejar. Sí. Bueno, gracias igual por haber venido. La verdad que quedó re bonito. Me sirvió muchísimo tu ayuda. Si hubiese elegido esta gama de colores, pero me parece que quedó súper bien, ¿o no? Sí. Bueno, te voy a mostrar cómo queda terminado. ¿Querés? Dale. Bueno, te espero cualquier otro día para que me cuentes cómo estuvo, o si querés me invitas y te ayudo a armar el tuyo o a desarmarlo. Porque sé que es tarde. Bueno, te dejo descansar.